Nuestro invitado de hoy es indudable que es un apasionado de todo lo que hace. Es indudable que a su generosidad se le añade su poder de convicción. Y es también, yo lo puedo decir y asegurar, un espíritu altruista en estos tiempos de tanto materialismo. Les quiero presentar a todos ustedes a don Francisco Ramos Torroba, presidente de AIRE. Bienvenido. Gracias. Paquito, es un placer tenerte aquí con nosotros, porque yo sé que en esta media hora que tenemos no vamos a poder hablar de todo tu inmenso quehacer, por todo lo mucho que tú haces, pero vamos a intentarlo por lo menos, ¿no? Así que comienza diciéndonos qué es AIRE. AIRE con H, H en la I. AIRE es una asociación que pretende ser un punto de conexión entre tanta gente buena como he ido conociendo en mi vida, para que unidos nos ayudemos y podamos ayudar a los demás. Es como si dijéramos, por poner un ejemplo, un internet bueno de personas puestas en común, una red de personas que se ayudan a sí mismos primero para estar bien y después a los demás. ¿Y qué te impulsa a la creación de AIRE? Pues me impulsa en el que en mi vida he conocido a gente, a personas que tienen un algo especial. Yo diría que todos, pero unos lo han descubierto y otros no. Pero siempre que he tratado con gente en su plan profesional o personal, notaba un algo diferente, un algo que iba más allá de su propia realización de lo que estaban haciendo. Y yo decía, si alguna vez puedo hacer algo, quiero juntar a toda esta gente para que pongamos en común toda esa valía que tenemos y hacer algo por toda la sociedad. Y eso es AIRE, es como el aire que respiras, simplemente está, pero casi no se tiene que notar que está. Estamos hablando de poner lo mejor de cada persona al servicio del colectivo. Sí, pero también de uno mismo. Uno de los objetivos de AIRE principales es la formación personal, porque cuando la fuente está llena, cuando puede empezar a dar a los demás, pero uno tiene que sentirse lleno. Entonces, cuando la gente me pregunta en AIRE qué puedo dar, lo primero que tengo que preguntarle es si no, acaso no tiene que recibir. Si tienes que dar, ya darás cuando tú lo necesites, cuando tú sientas que puedes dar. Pero quizá muchas veces no nos damos cuenta de que tiene que haber una mano dando y la otra recibiendo. Tenemos también que aprender a recibir lo que se nos ofrece. ¿Y qué diferencia hay entre AIRE y ser un buen católico, por ejemplo? Porque en AIRE no somos una religión, en AIRE no somos un partido, no somos un sindicato, somos gente de buen corazón, gente que quiere ayudar, independientemente de lo que uno sea. Me refiero a qué estás adscrito, no importa. Lo importante es que en la esencia de lo que tú quieres hacer esté ese compartir con los demás. Pero eso no quita que haya católicos, que haya quien haya. Es decir, es independientemente del signo que tengas. Lo importante es que la persona sienta en esencia que puede o que necesita recibir o que puede dar algo de lo que entiende que puede compartir. Paco, ¿qué requisitos y qué personas pueden pertenecer a AIRE? Pues el requisito es querer pertenecer, nada más. Hay gente que son asociados de AIRE, ya estamos en torno a los 150, pero hay quien simplemente se mantiene en la línea de ser amigo de AIRE y vienen a las actividades que organizamos y que hacemos. Requisito es tener buena voluntad y querer pertenecer a un grupo de amigos que se quieren ayudar primero, e insisto, es importante que uno esté bien para poder después ayudar a los demás. Requisito, que quieras pertenecer y que vayas con buena voluntad. Ser persona, tener buena voluntad y una pequeña cuota, muy pequeñita, muy pequeñita. Sí, es un euro 25 al mes, que son 15 euros al año, que se paga de una sola vez. Uh-huh. Y desde aquí invito a todo el que quiera participar, que verdaderamente, como decías, la cuota es
es mínima. Insignificante, sí. Sí. Y sí que es cierto que hay una cosa. En aire, los asociados son personas, no son empresas, no son sociedades, no son instituciones, son personas. Porque para eso ya hay otras asociaciones de empresas, de colectivos, distintas. Aire es una asociación de personas físicas. ¿No tienes miedo que alguien pueda decir que Aire es una secta? Es que se pueden decir muchas cosas. Todos sabemos lo que es y yo lo que digo es que simplemente es vivirlo. No lo es porque no tenemos ningún seguidor, no seguimos a nadie, no compramos los libros de fulanito, vemos los vídeos. Es libre, simplemente cada uno llega, propone hacer una obra de teatro, un recital, un taller de, por ejemplo, un taller de autoestima o un taller de crecimiento personal, unas jornadas de alimentación. Yo ahí no veo secta, es decir, se puede llamar lo que quieras, lo importante es que como tú te sientas, y no hay nadie, no hacemos una esto sí, esto no, puede venir cualquiera. Y hombre o mujer. Sí, por supuesto. Claro. Paco, ¿el hombre nace bueno y se pervierte o nace malo y se rehace después a bueno? Es que tenemos que superar la dualidad. No hay bueno ni malo. Todo es adecuado. Todo está bien como está. Lo que hay es inconsciencia. Falta conocimiento, falta preparación. Nadie te hace daño. Todo está ahí porque tú lo creas. Invito a la gente a que vea la película Y tú qué sabes, o Y tú qué sabes a salir de la madriguera. Todo lo que nos ocurre en la vida nos ocurre para crecer, nos ocurre para aprender. Y tú lo estás creando. Hoy las teorías cuánticas lo están demostrando continuamente. La realidad es lo que uno crea en su día a día. El pensamiento tiene poder, el pensamiento tiene fuerza. Solo se trata de que aprendiéramos a cambiar esa forma de pensar. No existen enemigos, los creamos nosotros. Paco, ¿Aire nace después de esa experiencia vital de muerte que tú tuviste? Sí, la verdad es que hace 13 años ahora, en el año 2000, después de una intervención quirúrgica de una hernia cervical, pues bueno, parece ser que contraje en quirófano un virus meningocócico y estuve a punto de la muerte. Estaba paralizado como en el cuerpo, no podía moverme apenas, solo podía pensar y pensar y sabía que estaba, lo notaba. Llamamos al médico a Madrid y decía que no se queje tanto, que no le han quitado una muela. Pero yo le decía a mi padre que pasaba, estaba todo el rato allí conmigo, me estoy muriendo, sin mover la mano así, me estoy muriendo, llamar que me estoy muriendo. Y bueno, pues tanto insistí que al final, efectivamente, me ingresaron de nuevo y fue muy grave. Estuve muchos meses sin poder reaccionar, con muchísima medicación, tanto para la infección como después para los dolores. En esos momentos fue cuando yo pensé que si salía de esa, tenía que hacer algo por los demás, por tantísima gente como estaba en esos momentos, mirando por mí e intentando ayudarme a que saliera adelante. Y en esos momentos nace la idea de hacer aire, de como en su día ya te conté, ¿no? Juntar a toda esa gente buena para ver qué podemos hacer juntos, porque tanta sabia junta tiene que salir algo bueno. O bueno o algo interesante. Paco, ¿y tú crees que aire tiene sentido? Tanta generosidad como tiene aire, la gente que formáis aire, en un mundo tan materialista como el que vivimos. Claro, precisamente ese es el objetivo y el sentido. Estamos intentando demostrar que con muy poquito dinero, acudiendo por ejemplo a un taller de a unas jornadas de alimentación que hemos organizado, por tan solo 3 o 5 euros, hemos traído a ponentes de mucho prestigio y estamos intentando que la gente aprenda a comer, porque gran parte de las enfermedades de hoy están en una buena alimentación. Esa prevención de la que se habla está en una buena alimentación. Entonces, eso, ese día hubo gente que, por ejemplo, nos llevó tapones para una niña que lo necesita,
hubo gente, ponemos un mercadillo, vendemos libros que nos dona la gente, libros, CDs, incluso recogemos comida. Pero lo importante ya no solo fueron las jornadas y lo que se dijo, sino ese ambiente tan maravilloso que se creó. Estamos logrando hacer encuentros, por ejemplo, de Reiki, de 300 personas. Estamos haciendo actividades de hasta 1.000 personas, con que en algunos casos las personas den un donativo. Entonces, ¿tiene sentido? Me preguntas. Claro que tiene sentido. Siempre ha tenido sentido y siempre lo tendrá. Porque con que un 10% de la población pensara así, ya hubiera cambiado, cambiaría todo el mundo. Paco, ¿te sientes iluminado por Dios para esta misión? Me siento... Creo que todos somos escogidos, pero uno se da cuenta en un momento determinado u otro. Hoy hay quien llama a esto Dios, matriz, divina o universo, cada uno que lo llame como quiera. Lo que sí sé es que he aprendido con el tiempo, gracias a muchos maestros y al maestro interior de cada uno, lo que sí sé es que hemos venido a hacer algo y que voy a hacerlo. He ayudado a mucha gente, pero voy a hacerlo. Francisco Ramos no es un recién llegado, no es un advenedizo. Francisco Ramos es una persona tremendamente formada, ¿no? ¿Qué estudios terminaste últimamente? Lo último que he hecho ha sido el doctorado en antropología, después de acabar la licenciatura. Y bueno, pues la verdad es que era algo que me ha costado muchísimo, me ha costado mucho, 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 mucho esfuerzo, pero estoy muy satisfecho. Es una forma muy bonita de aprender, después de todo lo que había hecho hasta el momento. Es una forma en la que tú mismo tienes que aprender a ser científico, a lo que dices, argumentarlo. Paco, ¿y qué consejo das a la gente joven basándote en esa formación y experiencia que tú tienes? Sobre todo que confíen en sí mismos, ¿no? Que lo fácil es fácil para todos. Entonces, lo difícil es la prueba, es simplemente lo que te va a ayudar a plantearte esos nuevos retos que tienes que conseguir. Pero que todo no es difícil, simplemente te pide esfuerzo. Pero tenemos que aprender a hacer las cosas con gusto. Muchos chicos me preguntan, ¿y por qué estudiar matemáticas si no sirve para nada? ¿Y por qué estudiar las oraciones que no sirven para nada? Simplemente esa enseñanza está ahí, la tienes que hacer y después ya puedes tú leer o puedes tú formarte en otras muchas cosas. Pero la enseñanza arreglada está ahí, la tienes que hacer. Don Francisco Ramos Torroba, además es una persona polifacética, tremendamente polifacética, y además acaba de sacar un libro, El ascenso profesional de la mujer en la empresa privada, que nos van a hacer un plano aquí de este tu libro. ¿Qué has pretendido con este libro, Paco? Pues he pretendido verdaderamente que sea un homenaje a la mujer trabajadora, principalmente a las que trabajan en banca y seguros, que es donde se ha hecho el estudio científico, pero es para todas las mujeres, es un reconocimiento de que para que una mujer llegue a ascender en este campo tan hermético de la banca, hace falta un esfuerzo sobrehumano, sobre todo la mujer que lleva, además del hecho de ser mujer, la carga de los hijos, la casa, si tiene también la responsabilidad de sus padres y un poco de sí misma, ¿no? Porque hay ocasiones, como dice en el libro, que a veces no hay lo que se llama solidaridad femenina. A veces una mujer prefiere, o a veces, o hasta ahora, que le mande un hombre, porque entonces eso se deja traslucir en el libro, pero con argumento científico. No es momento ahora, porque llevaría mucho tiempo el explicar eso y cómo se habla de las estrategias de ascenso que siguen los hombres. Y bueno, como también hay gente que es inmune a los ascensos, que le da igual ascender que no. Pero el libro en concreto se trata de explicar por qué hay en los puestos directivos más elevados de banca y seguros, porque hay tan pocas mujeres y hay muchos hombres. Eso es una evidencia
todo el mundo lo puede observar, pero el libro trata de explicar por qué. Además, en este campo tú eres un experto, dado que has dedicado muchos años de tu vida a trabajar en la banca. Sí, durante 20 años he estado trabajando en la banca. Fue una experiencia maravillosa y bueno, pues la verdad es que guardo gratos recuerdos y viví siempre en la banca como una entrega a los clientes, que es a los que nos debemos, y luego verdaderamente también tengo compañeros entrañables con los que sigo una relación muy especial. Yo recuerdo que es en esa época cuando tú y yo nos conocemos, recuerdo una frase que a mí nunca se me ha olvidado, ¿no? Decías que era en ese momento, y Paco Ramos lo era en aquella entidad en la que trabajaba, era el rostro humano, la cara humana del dinero. Claro, porque no podemos tampoco darle a ese el dinero esas connotaciones negativas, porque todos los necesitamos. Es la forma que ahora mismo tenemos de hacer intercambios mercantiles, pero también se están empezando a hacer trueque o algunas formas de cambio. Pero lo que está ocurriendo en la banca, es cierto que era necesario que ocurriera ese cambio, pero tampoco nos polaricemos en el empleado que está trabajando. El empleado que está trabajando es padre de familia o madre de familia y lleva en su vida, entonces, y a veces les pone condiciones muy difíciles, muy complicadas para sacarla adelante. Entonces, no polaricemos nuestra rabia contenida contra la persona que está ahí, que seguramente además siempre te ha tratado bien o de una forma especial, ¿no? Ellos tienen que pasar también unas directrices que a veces pueden no compartir, pero que en los trabajos a veces es complicado. Y el ascenso profesional de la mujer en la empresa privada es un libro que ha editado la Diputación Provincial y que, ¿dónde se puede adquirir, Paco? Pues es un libro que se puede regalar y quedan muy poquitos ya, porque de los 1.000 que se editaron ya se han regalado prácticamente todos, quedan como 100 ejemplares nada más y no se puede adquirir. Pero sí que es cierto que ha ganado un premio a nivel nacional. Bueno, se presentó a una edición de la Fundación MAFRE y lo van a editar. Y bueno, habrá una nueva edición con un nuevo título más ampliado de lo que es este libro, pero entonces es cuando podemos decir dónde se podrá adquirir, porque este ya prácticamente está agotado. Paco, si me permites, yo quiero seguir hablando de aire. Sí, claro. Porque organizáis talleres, organizáis conferencias. ¿Cuántos? ¿Quién puede asistir? ¿Qué tipo de talleres hacéis? Pues hacemos talleres muy diversos, porque AIRE es una asociación, por un lado, que toca el tema cultural. Por otro lado, toca el tema social. Por otro lado, toca el tema de formación y de empresa. Por otro lado, toca el tema de compartir con organizaciones no gubernamentales el tema de ayuda. Entonces, es tan amplio el espectro que es que hacemos cualquier cosa que nos propongan, desde colaboraciones con la radio hasta, pues ahora estamos preparando, por ejemplo, es algo muy, muy, muy interesante y que invito a todas las personas que trabajan por el bienestar de los demás. Por ejemplo, en junio estamos preparando un congreso para el bienestar integral. Es precioso, porque se trata, en este caso, de reunir a especialistas y a personas que les interese el bienestar del otro, porque para el usuario, cliente, asociado, paciente, para todos ellos, cómo tratar de unirnos creando un grupo, lo mismo que está el sector del textil o el sector del mueble o el sector del automóvil, pues crear un grupo, no necesariamente sector, sino un grupo de personas interesadas en el bienestar de los demás, y cómo formarlos con componentes de envergadura y con unos talleres por la tarde para que demos un servicio al ciudadano mucho más integral. Que, por ejemplo, la persona pueda ir en la semana a 3 o 4 establecimientos y al quinto un regalo, un detalle en algunos de estos sitios. ¿Y quiénes están invitados? Pues los spas, balnearios, gimnasios, peluquerías, médicos, homeópatas, fisioterapeutas, consteladores, medios de comunicación, hoteles. Es preguntarte, ¿yo velo por el bienestar de los demás? Sí, pues ahí tengo que estar. El lema, ayúdate ayudando, lo refleja, ¿no?
Claro. Es que la forma de ayudarte, primero ayúdate y luego ayudando, cada vez que ayudas te ayudas más. Y yo en mi vida lo estoy viendo y está repercutiendo cada vez más. Cuanta más gente ayudas, más gente te llega diciendo qué puedo hacer, qué quiero hacer. Lo único es que sí que es cierto que las cosas tenemos que programarlas en el tiempo para que, si es posible, que en un mismo día no coincidan dos o tres actos. Si es posible, con el tiempo, si seguimos creciendo de esta manera, pues seguramente tenga que coincidir. Pero siempre es mejor, pues, que si un día hay un recital de poesía o una conferencia, pues si podemos dividirlos y ponerlos en el tiempo, pues ahora ya tenemos hecho una programación hasta diciembre. Es increíble, verdaderamente. Increíble es la vida de Paco Ramos, que además nos va a presentar el día 20 de abril un cortometraje. Un cortometraje que es Vivir Soñando, que es este que tengo aquí, del que quiero que me hables. Pues cortometraje Vivir Soñando es un proyecto que estaba ahí guardado desde hacía más de 20 años, que basado en uno de los cuentos que escribí, pues, cuando era muy muy joven, con 18 años estaba escrito el cuento, y que estaba esperando cuando acabé el doctorado. Pensé que podía ser el momento, y entonces contacté con Javier López Velasco, el presidente de Asociación Lovela Film, y le planteé lo que tenía. Había hecho, aparte del cuento, pues un guión de la obra, y se lo presenté y le gustó. Y empezamos a hacer distintas versiones, mejorando, hasta que dimos con la versión adecuada. Y bueno, pues la verdad es que nos pusimos manos a la obra, y es un trabajo que desde los primeros contactos hasta ahora han pasado 5 años. Verdaderamente de trabajo desde 2011, pero antes ya habíamos estado trabajando los dos. Hicimos el casting en Puerto Llano, acudieron 120 y tantos actores, ha sido impresionante. En la obra trabajan, en la película trabajan 80 y tantas personas, entre los actores principales, secundarios y el resto de los actores, y luego del equipo técnico, pues estamos entre 115 personas. Es un poco como reflejar la vida de un pueblo minero, en este caso lo identifico aquí. Está basada en un sueño, eso hay que decirlo, no es nada real, no ocurrió nada, para que nadie se asuste, esto no ocurrió en Puerto Llano ni ocurrió en ningún sitio. Es un sueño. La película, como en muchas otras, pone basada en hechos reales, en esta pone basada en sueños reales. Fue un sueño que se le fue dando forma, y que es la vida de un pueblo minero, en este caso la barriada de Asdrúbal, que es donde yo nací. Lo he reflejado ahí porque teníamos varios sitios donde poder grabar, pero me llamaba mucho la atención hacerlo en Puerto Llano. Pedimos permiso al ayuntamiento, nos lo concedió, pedimos permiso al párroco de Santo Cristo de las Minas, que es la iglesia de allí también, y entonces pues lo grabamos allí, y es como resumir la historia de una familia de 3 generaciones... de 100 años, la película, en 27 minutos... Yo creo que es una obra amateur, es una obra, aunque Javier lleva ya varios cortos y algún largo, es mi primera obra en la dirección, como actor. Me he involucrado en todo, en todo en la película, y verdaderamente yo estoy muy, muy contento en cómo ha salido, ¿no? Sí me gustaría que ustedes acudieran, porque es un homenaje verdaderamente a Puerto Llano. El estreno se hace en Puerto Llano. Y el Auditorio Municipal Pedro Almodóvar, el día 20 a las 20:30 horas, 20 de abril, 20:30 horas. Pero imagino que esto tiene un presupuesto y un coste. ¿Cómo te las has arreglado para hacer esto? Pues la verdad es que el cuento se presentó, el guión se presentó a la Junta de Comunidades, nos concedieron por eso una subvención, y con eso es con lo que logramos grabar. Y luego, pues, llamando a puertas, pidiendo ayuda a mucha gente de las que han colaborado con nosotros, pues para toda esa parte que falta, porque sí que es verdad que para montar una obra de estas pues hace falta en torno entre 6.000 y 9.000 euros, y bueno, pues ha sido también con aportaciones de Javier y mía, muchísimas horas de dedicación, pero sí que con mucha ilusión. Y luego sí que es verdad que con la generosidad de gente que cree en nosotros y que ha creído en el proyecto. Paco, eres un hombre, lo decía antes, polifacético, pero eres un hombre realizado plenamente. Sí,
Yo creo que sí, sobre todo porque cada vez aprendo a que estoy haciendo lo adecuado en cada momento, ¿no? A veces, en un momento determinado de tu vida, piensas que de ser un alto directivo a pasar a no ser nada, a ser un ciudadano normal, pero simplemente te queda aceptar y aprender que siempre nos ocurre lo adecuado, lo mejor para ti, porque es lo que tú estás creando en ese momento. Y sí que es verdad que a veces tiene uno que aceptar vivir con el dolor, como es mi caso, a diario, desde la operación, pues en el tema del dolor está ahí, continua y permanentemente. Pero estoy también aprendiendo con diversas técnicas, desde la medicina alopática he pasado a la medicina integral, aprendiendo muchas otras técnicas a intentar estar lo mejor posible dentro de las dificultades que uno tiene. ¿Y Francisco Ramos Torroba, actualmente, a día de hoy, es feliz? Sí, cada vez más. Cada vez más, porque ser feliz es ser. Cuando uno se siente, uno, te das cuenta que la felicidad es ver que cada día amanece, ver que cada día tienes que comer, ver que cada día puedes leer una poesía, puedes escribir, puedes reunirte con un amigo. Esa es la felicidad. La felicidad con mayúsculas se escribe con minúsculas. Hoy hemos conocido, estamos conociendo a don Francisco Ramos Torroba. Llegado a este punto, saben ustedes que solemos lanzar un test de personalidad del que Paco va a salir airoso con seguridad, porque está muy acostumbrado a hacer test. ¿Me permites que comienzo? Claro que sí. Defínete como persona. Pues creo que soy una persona sencilla, que quiero lo mejor para todo el mundo, aunque a veces no lo consiga. Defínete como profesional, en cualquiera de tus facetas, Paco. Pues me gustan las cosas bien hechas. He aprendido con el tiempo que hay que ser cada vez más flexible a muchas cosas. Pero sí que es cierto que cuando me propongo algo lo consigo. ¿Cuál es tu color preferido? El azul. Pero no tiene connotación ninguna, el azul. El azul en todos sus sentidos, pero me gustan todos. ¿Cuál es tu fruta preferida? La granada. ¿Qué tipo de sabor te agrada? Me agradan todos los sabores, ¿eh? Hasta el amargo me gusta. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Depende del momento. Me gusta ir deportivo cuando hay que ir, me gusta ir más elegante cuando... Depende del momento. ¿Qué mascota preferirías tener? Un caballo. ¿Y no lo tienes, Paco? No. ¿Pero añoras tenerlo? Bueno, pues es algo que ni siquiera he montado nunca en caballo, pero sí que me ha llamado siempre poderosamente la atención los caballos. ¿Tu mejor virtud? La compasión. ¿Tu peor defecto? Perfeccionismo. ¿Tu comida favorita? Estofado. ¿Pero lo haces tú o no? También lo hago yo, sí. Sí. Me gusta más el de mi madre. ¿Y te sale bien? Sí, sí. Bueno, las madres siempre son buenas cocineras, la tuya sé que lo es. Sí. Por cierto, tu familia para ti es algo muy importante en la vida, ¿verdad, Paco? Lo es, sí, que lo es. Un libro. Ojos de perro azul, de García Márquez. Una película. La misión. Un actor y una actriz. Un actor, Robert De Niro, y una actriz, Julia Gutiérrez Cava. Un político. No sabría decirte. Una ideología.
El amor incondicional. Qué bonito. Una religión. La religión de la uno con lo que te decía, con la que habla del amor, sin ponerle connotaciones de, aunque yo tengo mi religión, estoy descubriendo cada vez más que todo el mundo tiene su propia religión, porque hay una añoranza, aunque sea no creer en nada, también es tu propia religión. Entonces lo uniría con lo que te digo anterior, el amor sin condiciones. Un programa de televisión. Cuéntame. Muchas gracias. ¿Qué te pone de los nervios? Casi nada. Pero en algunos momentos me cuesta controlarme cuando hay tensión en la conversación o una pelea o eso sí, sé que lo estoy creando yo, pero no sé cómo a veces cuadrarlo. ¿Qué no perdonarías? Lo perdonaría todo. ¿Qué te hace reír? Los chistes cortitos. ¿Qué te hace llorar? A veces lloro de alegría. Últimamente estoy llorando más de alegría que de tristeza. Entonces, a veces no poder comunicar todo lo que quiero, ¿no? A veces la impotencia de eso. Pero cada vez voy aceptando más que es un proceso. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Pues siempre intento reaccionar controlando. Hay veces que no lo consigo en determinadas ocasiones, pero cada vez más entendiendo que esa provocación la he creado yo, no el otro. Cuando el otro me provoca es porque hay algo que puede que de mí no le guste. Entonces poniéndome en el lugar del otro. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí. ¿Y conoces muchos? Sí. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? En apariencia sí. En otras ocasiones no, porque quizá no quiero hacer daño. ¿Cuántas horas trabajas al día? Trabajar, no trabajo ninguna hora. Me dedico a los demás todo lo que puedo, pero no podría especificar, desde que amanece hasta que me acuesto. ¿Qué añoras de tu niñez? Más inocencia. ¿A quién eres incapaz de decir no? ¿A quién soy incapaz? No sabría decirte. Me cuesta decir no. Me cuesta mucho decir no. No, no le digo que no casi a nadie. ¿Tienes alguna manía? Pues sí, que tengo siempre como 8 o 10 libros en la mesita de noche, porque quiero leer tanto que no llevo. Entonces cojo un poquito de ellos cada día y leo, pero da la sensación de que los quiero atrapar de golpe. Entonces quizá sea eso. Un lugar para vivir. Un lugar para vivir. Pues ahora estoy bien en cualquier sitio, pero volveré a elegir Puerto Llano. Soy de aquí y me gusta mi tierra. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Soy todo. Soy atrevido, soy conformista y soy rebelde. Depende de en qué situación. ¿A qué edad te convertiste en hombre? A
cuando nací. Un lema de vida. Ama incondicionalmente. Lo han visto ustedes. Hemos conocido a don Francisco Ramos Torroba. Podría decir muchas cosas de él porque es amigo, pero siendo objetivo es una excelente persona, altruista, generosa, luchador, desinteresado y además, para más inri, el presidente de esa asociación que acaba de crear llamada AIRE. Muchísimas gracias, que te vaya bonito, porque todo lo bonito que te ocurre será bonito para los demás y los demás lo veremos muy, muy contentos. Gracias por venir, Paco. Gracias, Julián. A ti. Dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás sin un amigo? Te has convencido que yo tenía razón. Es igual, vente conmigo, aún sigue vivo tu amor.